Everything is awesome. Everything is awesome. Hola patitas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy les traigo un nuevo video y ya empezamos con el perro. ¡Cucu! Les quería comentar, como muchos ya saben, God7 va a venir a la Argentina y les quería comentar de algunas novedades que también ustedes no sabían. Quiero informarles de muchas cositas para que no se puedan perder ni un minuto del concierto de God7 en Buenos Aires. Primero, quiero agradecer a las productoras que lo traen, principalmente a Stargate, porque es la productora argentina que está poniendo mucho de ellos para traer a God7, y obviamente a Noix, que es una productora chilena que también está haciendo todo para que el show sea espectacular. El concierto de God7 se va a estar realizando el 15 de julio en el DirecTV Arena, que está en Tortuguitas, Buenos Aires. Mucha controversia hubo por ese lugar, por el simple hecho de que queda un poco lejos de lo que estamos acostumbrados a Luna Park, que es en el centro de la capital federal. Entonces era como muy accesible, y ahora ir hasta la zona de DirecTV Arena es un poco complicado, pero todos con mucho apoyo para God7 vamos a ir igual, no importa qué. El precio de las entradas se agotaron enseguida. La primera vez que lanzaron a la venta se agotaron enseguida. También hubo muchas quejas porque hubo muchas entradas en reventa a precios elevadísimos. Por suerte eso ya bajó un poco y se calmaron las aguas. Pero por favor, piensen en los fans. ¿Alguien puede pensar en los fans? God7, ¿cuándo llega a Argentina? No se los puedo decir. Y se van a hospedar. No lo puedo decir. Pero puedo decirles que si sabían dónde se hospedó Super Junior, es muy probable que se hospeden así. Tengamos en cuenta también que los chicos vienen de un viaje bien largo, cansados, y que si los quieren ir a apoyar al hotel, muy buena idea, pero en silencio, porque también hay gente que se hospeda en el hotel que quiere dormir, ¿no? Ustedes piénsenlo al revés. Si van a un hotel en otro país, otra provincia, donde quieran, y justo hay algún famoso, bueno, seguramente van a decir, ay, me lo voy a querer cruzar, ¿no? Sí. Y están las chicas todo el día gritando, miras, che, qué bajón, ¿no? Entonces intentemos que no haya bardo, estemos tranquilas si vamos al hotel. Mi recomendación, hagan lo que quieran, ¿no? Es estoquear, bueno, chicas, se los puede estoquear un poco, ¿no? Ya hay gente acampando hace ya unas semanas, bueno, depende mucho cuando suba el video. Pero ya hay gente acampando, ya dijeron que la zona no es peligrosa como se decía que era. Están acampando lo más tranqui, se van reemplazando entre ellas. Buenísimo, así también nos cuidamos todos en la fila. Yo no puedo ir a acampar y no nadie puede ir a acampar por mí, pero si no estaría ahí acampando. Pero no puedo, el trabajo, sufro. Y la facultad, ay, aún sufro más. Y los finales, ay, mejor no hablemos de mí porque mi vida es muy triste. Así que, bien para las chicas que están acampando, por favor, cuídense, abríguense, porque sé que hace frío. Y ese día hay muchas combis a disposición, tienen un valor bastante racional, que los pueden ver en el evento de Facebook. Ahí están publicando varias personas que alquilan Traffix para poder ir al concierto y volver. Así que eso también está bueno, no hay que descartar esa opción. Y por otro lado, vamos a empezar a festejar con todo una semana antes del concierto de God7. Porque si no sabían, porque tal vez no lo sabían, hay un evento dedicado a God7 una semana antes, que es el sábado 7 de julio, en el Palacio La Argentina Rodríguez Peña 361. Que va a haber una K-Pop Stars especial de God7, donde va a haber juegos muy divertidos de God7, como adivinar la canción, pero la canción va a estar para atrás, entonces es como que medio difícil. Un random challenge totalmente God7, así que hay que venir con los estribillos afiladísimos. Entonces esto es un entrenamiento para ya el concierto estar a full y poder ya cantarnos todas las letras, bailarnos todas las coreografías, que bueno, a mí me salen muy mal, así que no las voy a bailar. Pero bueno, porque ellos saben bailar muy bien y yo no. A ver, shows especiales temáticos de God7
Se van a estar proyectando videos de otros artistas también, no tan solo de GOT7, pero mayormente el lineamiento es sobre GOT7, el concurso de Frontdancer es de cualquier artista de K-pop, no exclusivamente de GOT7, pero así ya nos vamos preparando. Y otra cosita también que es de mucho interés es saber si van a traer merchandising oficial. Bueno, en Super Junior la verdad no se sabía si se iba a traer por un tema de aduana y estamos exactamente en el mismo problema esta vez. Sí, merchandising oficial van a traer, pero no se sabe si van a poder llegar antes del concierto. Entonces estamos siempre en la misma. Tal vez se publiquen ese mismo día como pasó con el concierto de Super Junior, cuáles van a ser los productos oficiales y a qué valor van a salir. Ojalá lleguen con tiempo, así ya sabemos y ya tomamos la decisión de dónde podemos ir a comprarlo. Y que esté bien señalizado, porque estamos muy acostumbrados a ir a conciertos en el Luna Park y ahora como que nos cambiaron el venue y es complicado saber ahora cómo manejarnos, pero vamos que se puede. Así que así no nos perdemos nada. Puede ser que vendan merchandising, esperemos que lleguen. Obviamente lo pueden seguir en el evento de Facebook y en la página de Stargate Producciones, que van a estar publicando todo. Así que atentis ahí también. Y ya, no falta nada, no puede ser, estoy súper emocionada. Así que, ¡vamos! ¡Fighting! Así que bueno, muchas gracias por ver este video, espero haberlos informado un poquito más. Y la verdad estoy súper emocionada porque ya no aguanto más para el concierto de GOT7. Así que bueno, vamos, fighting. Saben que se pueden suscribir a Facebook, a Twitter, a Instagram y a YouTube por donde están viendo este video. Y les mando muchos besitos, pero así como muchos besitos. ¿Qué pasa, Dart? Dart también les manda besitos. Hola, Dart. ¿Cómo que no? ¡Añón! ¡Añón! Don't lose your tempers, don't lose your tempers, don't lose your tempers.